Hola. El día 4 y día 5 de aislamiento. Ayer no tuve tiempo de grabar. Me sentía paliado. El día 4 y el día 5 estuvieron muy parecidos. Una temperatura arriba de 100, 100, 100, 100. Y en las noches con mucho dolor de cabeza, sudé mucho, pues 2 días. Me duele mucho la cabeza, en esta parte de aquí así. Por lo otro, el oxígeno ahí 93, 94. Estamos, y el día quinto sí, pues pasó igual, mucho. Antier tenía también malestar estomacal y ya se disipó un poquito el malestar estomacal. Ya no me duele el estómago ni las náuseas también. Empecé a comer menos. Entonces, pues a ver si, a ver cómo vamos. Ya estamos en el día 6, a ver si la libramos. Ese, por otro lado, terminó su día cuarto de aislamiento. Y mi hijo está con. No le he vuelto a dar temperatura, se la están controlando, como quiera, con tareas programados. Y pero no se le nota. Está juegue y juegue. Ayer ¿sabes? Le puse música y estaba baile y baile. Estaba. Pura norteña, dijo el vato. Entonces, pues dice el ser. Lo dice Gaby, lo único que es que lo ve raro es que duerme mucho. O sea, si el ser para las 6 de la mañana ya está despierto, ya todavía está dormido. Vamos a hablarle a ver si está despierto. Para que vean el enfermo. ¿Dónde está el enfermo? A ver si nos contesta el compadre Juan. Está, ayer está. Me da mucho cuidado porque no me gusta mucho, se me carga la gente. Está acordando a mi compadre Juan. Mi compadre Juanito cumpleaños por el 25, 26 de diciembre. Tiri, ¿dónde estás, conejo Blas? Vuelo, es muy temprano, vuelo. No sé si se levanta muy temprano, pero ahorita no. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Hay que salir de esta. Ya estamos en el sexto día. Ya vamos de salida, dice el otro, ya nomás nos quedan 8, dijo, o menos. El otro, supuestamente dice la mujer de la enfermera del trabajo, que el 25, pues estamos 19. Órale. Vamos a ver qué. ¿Cuántos días son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, a ver si nos vemos mañana. Bye.